Hoy día de Nochebuena es un día especial para también para trasladar un mensaje a todos los vecinos de Campo de Cristana. El primero que quería trasladar tiene que ver con el recuerdo a todas las víctimas de esta pandemia, del virus del COVID-19 en Campo de Cristana y a todos aquellos familiares que han vivido de cerca también estas circunstancias tan difíciles. Ha sido un año muy complicado para todos, que comenzó una situación incluso más difícil que la que tenemos ahora y poco a poco hemos ido mejorando, aun reconociendo que todavía a día de hoy tenemos una serie de condicionantes y que tenemos que ser muy prudentes. Pero a la vez que hemos tenido unas circunstancias muy complicadas este año, también hemos tenido muchas cosas buenas en Campo de Cristana. Hemos tenido una vacunación ejemplar. La mayor parte de los cristaneses nos estamos vacunados. Hemos demostrado también que los colegios son el dique de contención frente al virus y los niños se han comportado de manera totalmente ejemplar. Hemos demostrado con la hostelería y con el comercio que se puede convivir también con estas circunstancias tan difíciles o que, por ejemplo, nuestra industria o la agricultura siguen siendo la base de nuestra economía. Por eso creo que tenemos razones para ser optimistas y los datos así lo demuestran. Hoy en día tenemos una tasa de actividad superior a la de los últimos años y, sobre todo, tenemos unas tasas de paro que no eran comparables en ningún caso a las de los últimos 13-14 años. Es decir, tenemos tasas de paro muy buenas, mejores incluso que la que teníamos hasta el año 2008-2009, los años previos a la crisis financiera. Esa situación nos hace ser claramente optimistas y que nos adentremos en este año 2022 en un año de la recuperación, con grandes proyectos. Proyectos como, por ejemplo, mejorar la accesibilidad de todo el casco, el centro histórico de Campo de Cristana, con esa semipeatonalización de la calle Cardenal Manercillo y de la calle El Caño. Proyectos en el turismo, consolidar nuestro proyecto turístico con tres grandes inversiones. Por un lado, por el Centro de Interpretación del Molino, que este próximo mes de marzo va a ser una realidad. Con el gigante del vino de La Mancha, con ese molino destinado, en este caso, a la promoción de nuestros vinos, en colaboración con la denominación de origen La Mancha y que va a ser un recurso turístico más. Y sobre todo, de manera especial, con esa Casa de la Torrecilla, con esa inversión de casi 1 millón de euros y que va a suponer integrarla dentro de la red de hospederías de Castilla-La Mancha, para que sea el lugar de recepción donde se alojen todos los visitantes y turistas que ya están viniendo a Campo de Cristana. Y además un año en el cual vamos a mejorar nuestros colegios, con ese nuevo gimnasio en el Colegio Sagrado Corazón o esa inversión también en el comedor del Colegio Virgen de Cristana, que es tan importante para su futuro. Y todo ello se consigue siempre con el esfuerzo de todos y todas los vecinos de Campo de Cristana. Con el esfuerzo de todos conseguimos grandes cosas, y esa es la gran lección que creo nos hemos dado en este tiempo tan complicado. Quería hacer un agradecimiento a todos los vecinos, pero especialmente a nuestros niños y niñas, aquellos que más han tenido que renunciar en este tiempo, pero que también se han comportado de una manera ejemplar durante toda esta pandemia e incluso demostrándonos a los mayores una forma de ser responsables. Y creo que ellos son los merecedores de unas buenas fiestas, unas buenas navidades y sobre todo unos buenos reyes que compensen el esfuerzo tan importante que han hecho. Y por ello les deseo a todos un año 2022 cargado de salud, de buenos deseos y sobre todo de felicidad. Así que felices fiestas y feliz año nuevo.